Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada por el ser humano. A través de sus páginas, el lector encontrará todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica, un libro más que recomendable. El pasado fin de semana, ustedes lo recordarán, una oleada auténtica de banderas nacionales recorrió España de punta a punta. En multitud de ciudades se reprodujeron las caravanas de vehículos portando banderas y exigiendo la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. La más multitudinaria fue en Madrid, donde delegación del gobierno cifró en unos 6.000 los coches participantes. Probablemente fueron muchos más. La marcha fue convocada por Vox y sus dirigentes participaron en la misma a bordo de un autobús descubierto, donde vimos con sus mascarillas a Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio y Macarena Olona. Pero como decimos, no fue solo en Madrid, en toda España se pudo ver lo mismo. Pero también fuera de nuestras fronteras. En Miami, por ejemplo, un grupo de españoles residentes en Florida decidió también salir a las calles a expresar su protesta contra el gobierno de Sánchez. Un grupo de personas, convocadas también por Vox y lideradas por Álvaro de Marichalar, se concentraron ante las puertas del Consulado de España en Miami, en el barrio de Coral Gables. Don Álvaro de Marichalar, saludos desde España. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cómo fue esa concentración del pasado fin de semana? Bueno, fue una concentración más de unos españoles más que, por mucho que no estemos ahora mismo en España, estamos con el corazón y el alma en nuestra patria. Y por eso da igual el sitio físico donde nos encontremos, pero tenemos que estar muy activos para defendernos de esta banda organizada que está intentando destruir nuestra patria desde hace ya muchos años, pero ahora ya en la recta final. ¿Cómo se vive desde Estados Unidos la situación que se está produciendo en España en estos momentos? Bueno, con mucho estupor desde las autoridades que ven cómo los enemigos del sistema de libertades democrático que compartimos españoles y norteamericanos están en las instituciones, no solo en las instituciones gubernamentales, sino también en las de la defensa nacional que compartimos también con nuestras naciones aliadas de la OTAN. Me refiero al tal vicepresidente segundo del gobierno que está en el CNI con todo el acceso a unas informaciones que un individuo bolivariano, comunista, chavista, financiado por el narcorrégimen venezolano, pues no debería tener acceso. Pero como tenemos que pagarle todos los españoles un peaje por apoyar al tal Sánchez, pues ahí lo han metido y estamos pagando con la absoluta falta de credibilidad que esa gestión, que ese nombramiento está causando en todos los gobiernos serios del planeta Tierra. Don Álvaro, supongo que hasta ahí, hasta Miami, les habrán llegado las últimas noticias. ¿Están ustedes al corriente del cese fulminante del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid por cumplir con su obligación y no plegarse a las exigencias del gobierno? Efectivamente, estamos al corriente de todas las actuaciones de corte bolivariano, chavista, neocomunista, que está realizando este gobierno infecto, esta banda organizada de delincuentes, que es lo que son, y lo demuestran con cada actuación que hacen, no solo ocultando la verdadera dimensión de la pandemia, ocultando sus consecuencias, ocultando el número de fallecidos, sino también poniendo a la Administración de Justicia en un brete y amenazando a nuestros jueces para que no puedan seguir investigando los crímenes gubernamentales. Para eso han destituido a el coronel que hacía de policía judicial, ya que no querían que investigara, como pasó con el director de la UCO, que también destituyeron, no investigara, digo, los crímenes que está haciendo, que está cometiendo este gobierno infecto. Entonces, pues lo han destituido y nosotros no podemos hacer nada. Ese es el problema, que estamos totalmente cortados de pies y manos con una oposición que no está dando la talla, a mi juicio, porque no exige la inmediata dimisión de la directora de la Guardia Civil y, por supuesto, del ministro Marlaska, por cierto, con C. Eso de la CAS lo inventó
el tiparraco cuando vivía más con ganas para hacerse el vasco, pero es Marlaska con C y sin guión. Grande su padre y Marlaska de un pobrecito de Burgos su madre, que es por cierto algo que es importante que los medios de comunicación sepan, que no es con K, es con C, o sea que engañan hasta en el apellido. ¿Qué no van a hacer con la Guardia Civil? Y no sé qué opinará usted, pero a mí me da la impresión de que muy poco debe conocer el señor Marlaska a la Guardia Civil cuando cree que con dinero va a poder acallarles y pisotear su honor, que es su divisa. Efectivamente, ellos creen que el ladrón es de su condición y un tiparraco que es capaz de falsificar hasta su apellido, pues imagínense, ¿qué no va a hacer con la Guardia Civil? Por supuesto que intentan comprar voluntades como han intentado y han logrado comprar las voluntades del 90% de los medios de imposición, hoy ya, en vez de medios de comunicación, medios de imposición ideológica, comunista, socialista, separatista, que padecemos los españoles, los han comprado a fuerza de talonario y ahora intentan comprar también a nuestras fuerzas de seguridad. No creo que logren comprar a la Guardia Civil, desde luego, porque son muchos años teniendo el honor como su divisa y eso es algo que esta gentuza no conoce. Y no conocen tampoco la redacción de alguien al que intentan comprar. Lamentablemente para ellos no todo el mundo tiene un precio, por mucho que les pueda sorprender. Don Álvaro de Marichalar, usted que es un hombre de mundo, a ver si me ayuda a entender una cosa que yo no alcanzo. ¿Cómo es posible, con lo mal que lo está haciendo nuestro gobierno, con la queja generalizada que hay contra él, da la impresión de que eso no afecta a sus expectativas de votos? Los sondeos que se conocen parece que no le afecta en absoluto al Partido Socialista lo que está ocurriendo. Efectivamente le afectan mucho menos de lo que debería, los sondeos están maquillados, pero aún así yo no entiendo, como no entendemos nadie, que alguien todavía en España pueda seguir votando al estafador, falsificador de tesis y de todo lo demás, Sánchez y a su comparsa comunista, filoterrorista y separatista. Pero le siguen votando porque en España, por desgracia, sigue habiendo un odio y revanchismo visceral por parte de la izquierda, que no le importa nada lo que ocurra con tal que no gobierne la derecha a la que odia. Y al final es un tema muy básico, es un tema de envidia. O sea, es que España es el país donde hay más envidia del planeta Tierra, ¿no? Eso está comprobado. Y entonces por eso tenemos la izquierda más sectaria y más odiadora y más envidiosa del planeta Tierra. Miren ustedes cómo está Portugal, con partidos similares de izquierda, donde no hay esa envidia, no hay ese odio social, donde no se quiere reescribir la historia. Aquí sí, aquí están ocultando todo el tiempo. No quieren que se hable del gran golpe de Estado que supuso la instauración absolutamente fraudulenta e ilegal de la República, la Republiquilla del 31, con las elecciones que modificaron sus resultados, que ganó la derecha, pero intentaron maniquillar y proclamaron por el morro una republiquilla de donde vienen todos nuestros males. Una republiquilla que provocó una guerra porque sabían que la iban a ganar y contra todo pronóstico perdieron. Bueno, pues habrá que saber algo de historia, intentar recuperar el sentido común. Y eso pasa porque una gran parte de la sociedad española deje de envidiar al que hace las cosas mejor. Si es que lo importante en este país, por ejemplo, en Estados Unidos, este país es grande porque la gente admira a otras personas que saben hacer las cosas mejor. Pero es que esta izquierda nuestra odia a todo aquel que sepa hacer la O con un canuto un poquito más redondita que ellos. Y eso es algo que nos lleva a ser pues el reír del mundo y no haber podido conservar los grandes logros que hicieron nuestros antepasados, sobre todo cuando España era el mundo, el Imperio Español. Pero eso es algo que nos hemos cargado nosotros, empezando por no conocer lo que hicieron nuestros antepasados, no respetarlo y no seguir su ejemplo. Bueno, ha mencionado usted Portugal, efectivamente, Portugal con un gobierno de izquierdas, pero no sectario. Ha gestionado muy bien la pandemia y ha tenido unos menores efectos, pero ya sabe lo que dijo la ministra de España cuando le preguntaron, que claro, que como el virus venía de Oriente y Portugal estaba más a Occidente, que por eso le afectó menos. Con este nivel, ¿qué vamos a esperar, don Álvaro? Efectivamente, no hay nivel, pero no hay nivel porque, insisto, las personas de buena voluntad siguen votando a lo peor de la sociedad, a la EZ de Europa, que es en lo que se ha convertido la izquierda con H-E-Z, la izquierda que yo llamo actual. Esas ideologías legítimas absolutamente
izquierdistas se han quedado todavía absolutamente en otro sitio. Y ahora mismo está esa ideología secuestrada por una banda chavista, que están haciendo exactamente con España lo que hicieron ya con Venezuela. Y ahí está la prueba, ahí lo podemos ver. No hace falta ser un detective ni un adivino para saber lo que va a ocurrir. Está ocurriendo ya con España por causa de la infecta labor de esta infecta banda de delincuentes que está desgobernando nuestra patria en este momento. Un último detalle. Desde la pasada medianoche en España estamos de luto oficial, pero usted ya se adelantó y el pasado fin de semana en esa concentración en Miami con compañeros, compatriotas españoles, ya tuvieron ocasión de organizar un pequeño homenaje a nuestros fallecidos. Efectivamente, lo que hicimos es rezar un Padre Nuestro y un Ave María por las almas de las personas que han desaparecido en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y sobre todo en España. Es algo que es fundamental, ¿no? Pues rendir homenaje a las personas, sobre todo, que han fallecido, en el caso de España, por la absoluta inoperancia y la falta de gestión medianamente normal que ha hecho nuestro desgobierno criminal. Insisto, es que por no saber, no sabemos ni por cuántas almas tuvimos que rezar el otro día en Miami. No sabemos si son 30.000 o 50.000. Sospechamos que son más de 50.000, pero todavía no lo sabemos. Esperemos que los jueces valientes, eso es lo más importante, que sean valientes, investiguen hasta el final hasta dónde han llegado las consecuencias criminales de la gestión absolutamente diabólica de este gobierno criminal. Insisto en el concepto, porque no hay que decirlo con otras palabras, gobierno criminal. Y por eso, efectivamente, rezamos a nuestro Dios, ya que, bueno, la democracia es la mayoría de los españoles somos cristianos y por eso rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias por atendernos desde Miami. Saludos desde España. Saludos, muchísimas gracias y les animo a que continúen denunciando todo lo que está ocurriendo en España y que, sobre todo, animen al Poder Judicial a que salve de las garras comunistas, socialistas, chavistas, separatistas, filoterroristas el destino de España. En eso estamos. Muchas gracias por atendernos. Un saludo. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿qué os parecieron las grandes manifestaciones del pasado fin de semana? Bueno, a mí ver con normalidad que la gente sale con la bandera de su país a manifestarse libremente por la calle, creo que la pena es que sea noticia, no tendría por qué ser noticia. Es cierto que hay una cosa que no me gustó de todo esto, y es que al final esto es una manifestación que Vox ha tomado como suya. Y, hombre, me hubiera gustado que esto hubiera sido de algo de todos los partidos. Es decir, que bueno, la convocó Vox, sí, efectivamente, y fue un gran éxito de convocatoria y fue un gran éxito, Vox, claro. Pero yo creo que mucha gente acudió a por encima de las siglas. Eso es lo que quería decir. Desde un espíritu patriótico, de defensa nacional, de homenaje a sus muertos, de protesta contra este gobierno, al margen de unas siglas políticas concretas. Sin demérito de Vox, que por supuesto fue un gran éxito de convocatoria. Pero yo creo que la gente la tomó más como algo eso así. Eso es. ¿Qué sería ideal? Pues que lo organizase alguna organización civil a la que se sumen los partidos en todo yo caso. Eso es lo que he echado de menos. O sea, es decir, que Vox capitalice todo esto y que lo haya hecho y que haya ayudado mucha gente es un éxito. Echo de menos que esto se hubieran unido, se hubiera hecho con más partidos, porque al final esto se queda como que la bandera de España es algo de derechas y no es de izquierdas. Bueno, y ese mensaje que quieren los progresistas teles subvencionada a lanzar. Yo no me quedaría con eso porque sé que hubo mucha gente del PP, no, de evidente. Ciudadanos, de amplio espectro político que asistieron. En mi propia familia no se fue la gente que fue conmigo y no fue por votar a Vox o no votarlo, fue porque fue también una manera de decir, oye, ya está bien, quiero sacar mi bandera y quiero decir que es que esto no puede seguir, ¿no? Dicho esto, me gustaría recalcar esta falsa moral que tiene la izquierda en este país, que me da, estaba oyéndolo, ¿no?, ¿verdad?, lo que decía Álvaro de Marichalar y demás, y ya el asco es tremendo, ¿verdad? Y os cuento algo que no se ha dicho. Hay una persona, un miembro de Becerril de la Sierra, de Podemos, que ha sido detenido presuntamente por abuso a menores, el lunes. Esto no se ha dicho, no sale en ninguna televisión. Imaginaos qué pasaría si fuera otro partido, ¿verdad? Esto es muy grave lo que estoy contando, ¿eh? Presuntamente ha hecho un abuso de menores, fue la policía, lo ha detenido,
Pero es que mientras que estamos viendo eso, estamos viendo cómo Irene Montero dice que no tienen al chicle famoso, no tienen que ponerle prisión provisional permanente. Pero ¿en qué clase de sociedad vamos a acabar viviendo? Donde, y es un hecho, donde es verdad que ha habido una manifestación y ha sido un éxito, y te contraponen eso, y sin embargo ocultan algo tan vital como lo que os estoy contando, mientras que defienden al chicle. Entonces, los que es un poco lo que te decía antes, ¿verdad, Cristiano? Estos son fachas y estos son... No, mire usted, es que esto está todo podrido. A mí, cuando hablamos de la bandera, y yo entiendo que haya gente que no quiera ver en la bandera nada especial, pero para mí sí lo es, y yo siempre que he estado como cargo público y he ido en muchas ocasiones a actos, y me acuerdo de los días 12 de octubre, cada vez que izaban la bandera, pues que me emocionaba el hecho de ver un símbolo de la democracia, de lo que ha construido este país. Un país que me ha acogido a mí y que me siento feliz de poder estar aquí y defender la unidad territorial de este país, la sanidad de este país, los servicios públicos. Pero sí que cuando yo veo la bandera no veo lo que ven otras personas y no estoy de acuerdo con que se la quiera apropiar un determinado espectro ideológico. Y sí creo que Vox va en esa dirección y en esa manifestación me parece bien que haya banderas de España. Pero yo le diría y le daría un toque a la izquierda, que usamos de hecho en redes sociales desde UPyD un hashtag de a mí no me la roban porque considero que están de ellos como mía. Y claro, creo que hay que defender la bandera de España porque es símbolo de la democracia. Y algunos tienen que entender que el aguilucho de Franco, que el escudo franquista, a día de hoy no está en esta bandera. Y esta bandera representa todo lo que hemos construido, que es mucho, que el sistema será mejorable, pero que hemos construido mucho durante estos años y no vamos a renunciar a ello. Entonces, yo creo que hay que criticar al gobierno. San Juan no era de Franco, eso sino es, de los Reyes Católicos. Simplemente un pequeño detalle por no caer, perder la batalla del lenguaje y del idioma. Eso del aguilucho de Franco ha sido muy utilizado por la izquierda, pero el águila de San Juan es de los Reyes Católicos y efectivamente forma parte de nuestra enseña nacional durante el franquismo. Efectivamente. Lo que quiero decir es que yo fui a la manifestación de Colón a pedir la unidad de España. Yo he ido a actos a pedir la unidad de España y la defensa de la Constitución, y siempre he ido con un mensaje progresista, porque aunque nosotros seamos liberales y progresistas, debemos de ambos lados a decir que la bandera de España no tiene que ser algo, un patrimonio exclusivo de una ideología, y es un símbolo de todo lo que hemos construido, y es un símbolo de la Constitución que nos da los derechos que nos permiten a día de hoy ejercer la libertad, ejercer el derecho de manifestación, el pedir al gobierno, por ejemplo, que no meta las manos en el Poder Judicial, pues todo eso es lo que tenemos que defender. Y esta crisis ha sido nefasta, la gestión ha sido malísima. ¿Tenemos que exigir responsabilidades? Sí, lo que tiene que aprender la izquierda es que el país es de todos, que lo tenemos que defender todos y los derechos de los ciudadanos, que está ligado a esa bandera, es de todos. Y ahí es donde el marco donde tenemos que convivir. Mientras uno siga viendo que unos son fachas y otros son rojos, no vamos a ningún lado. Pero no vamos a ningún lado. Claro que esa bandera representa hoy en día, ya no voy a hablar de lo que representaba con Franco ni de lo que era, porque ya te he dicho, Javier, o sea, es verdad que era el águila de San Juan, que no tiene nada que ver con Franco, pero porque es que no le quiero comprar ese juego a la izquierda y a los rojos, estos rancios que lo único que quieren es meternos una dictadura. Es que esta bandera de España representa la libertad. Claro. Representa lo que hemos avanzado en sanidad, representa esa Guardia Civil con ese honor que dice, mira, yo no me doblego a ti, porque antes van los principios. Es que nos representa a todos. Es que gracias a esa bandera hay algún animal que puede hacer animaladas. ¿Me explico? Es que esos del PSOE, o sea, perdón, esos de Podemos, hacen bajo el halo que te ofrece esa bandera de tus libertades, la usas para atacar a esa propia bandera. Y esto... Tú puedes estar muy en desacuerdo con el sistema, pero coño, ¿qué es que esa bandera te hace que tú puedas estar en desacuerdo con el sistema? Que no tiene nada que ver con ser de derechas. Claro, efectivamente, para mí es un símbolo de la Constitución del 78. Para mí, por ejemplo, cuando viajo fuera y veo en otros países el orgullo que tienen los ciudadanos en llevar su bandera,
en cierto modo, tengo envidia, porque claro, aquí en España no hay esa normalidad, excepto cuando estamos en un mundial de fútbol y juega la selección, que ahí la bandera está bien vista, todos la usamos y está, en cierto modo, permitida moralmente por parte de la sociedad, que no le gusta, en cierto modo, ver la bandera de España. A mí me gusta que un país defienda un símbolo que significa derechos, significa libertades, significa todo lo que hemos construido en democracia. Y si eso no lo ve alguien, yo de verdad, es que no sé cómo explicarlo. Es que parece ser que ser patriota en este país, que te guste tu país y que lo ames y que lo adores y que además sientas lo que le pasa, es que parece que es peyorativo. No, no, vamos a autodestruirnos. Pero oiga, no, yo me siento muy orgulloso de ser español y me siento muy orgulloso de España y de la historia de España. Me siento muy orgulloso y me siento muy orgulloso de los españoles, de lo que ahora, de esa sociedad civil que ha dado la cara, que está muy por encima de los políticos. Eso es lo que representa esa bandera. Pero es que me da mucha pena que haya gente que no lleve la bandera por miedo a cuatro taraos, que le pueden decir cuatro cosas. Eso es un fallo del sistema. Y eso es un fallo de los políticos, y sobre todo de esos políticos de izquierdas que han dejado la bandera. Bueno, políticos de izquierdas que calculan, como decía anteriormente, según sus estrategias de comunicación. No olvidéprice que Pedro Sánchez salió en el Circo Price de Madrid con una bandera de España gigante detrás por cálculo electoral. ¿Por qué? Porque en aquella época creo que Ciudadanos iba subiendo en votos y consideró que la forma de conseguir votantes de ese centro, digamos, más cercano al centro de derecha, era salir con una bandera de España. Oye, y ahora está pactando con los que no pueden ver la bandera de España ni en pintura. ¿Entonces me estás diciendo que Pedro Sánchez no tiene principios? Hombre, no, creo que... No, bien, te, no, no, no te... es que, o que sus principios cuando menos son dudosos y que se arrima al árbol que mejor sombrita da en base a sus intereses. Yo pensaba que el presidente de mi gobierno miraría por todos. Bueno. Estamos ya... Vaya, ¿verdad? ¿Cuántos? Llevamos más de 2 meses de confinamiento y el interés general de los españoles es lo que ha brillado por su ausencia en el debate político nacional en nuestro país. Eso es decir, pensar que el presidente del gobierno está pensando en el interés de todos en vez de en su interés particular es equivocarse, vamos. Hemos visto este pacto de la Moncloa, este pacto de reconstrucción que nos han querido vender, la falacia, la mentira, la tomadura de pelo que era, cuando aquí lo único que había era una estrategia de parecer el bueno de la película ante la sociedad española en un momento tan difícil como una crisis, como una epidemia sanitaria como la que hemos vivido ahora mismo. Al final no ha engañado a nadie, porque cuando salía el presidente a tender la mano a pedir un pacto, luego salía Simancas, salía Lastra y salían todos los demás a echar la culpa al contrario, a tirarse piedras unos a otros. Pero fíjate que uno tiene la extraña sensación de que hay mucha gente que piensa que esto ha sido la España de hacer pan, hacer bollos, salir a aplaudir a las 8 de la tarde, y realmente no ha sido esa España, ha sido la España de muertos apilados y de mucho dolor. Eso y eso es gracias a las televisiones esas que les han inyectado mucho dinero. Pero eso lo vamos me hubiera gustado ver eso. Yo, Fran, yo salía a las 8 de la tarde, los días que podía, a aplaudir a los sanitarios. Pero entendía perfectamente la realidad que estamos viviendo. Y esa realidad se va a hacer más patente ahora, cuando salgamos de las casas. Cuando ese drama que estaba encerrado entre cuatro paredes salga a la vía pública y empecemos a ver las preocupaciones reales de las familias. Cuando podamos quedar con nuestros amigos a tomar algo en una terraza y tengan dificultades económicas, o tengamos dificultades económicas, y tengamos que mirarnos el bolsillo antes de planear nuestras vacaciones. Esa es la España que va a haber el día de mañana. Y será entonces cuando nos demos cuenta de si nuestro gobierno ha venido en nuestro rescate, ha tomado decisiones por ayudarnos o no lo ha hecho. Efectivamente, ahí esa crisis social que venimos hablando se va a ver en realidad, porque ahora mismo había calma en las calles, estábamos confinados, es verdad, había incertidumbre porque no sabían muy bien las empresas qué iban a hacer con los trabajadores en ERTE, pero todo esto se va a resolver en los próximos días. Y no ha habido políticos con altura de miras para llegar a un gran acuerdo con un plan económico que salve al país, sino ha habido un gobierno que toma medidas unilaterales y una oposición centrada en crispar. No ha habido un plan económico que diga a Europa, no queremos un rescate, tenemos estas medidas para salvar a España. No, ahora tenemos que consolarnos con que Europa hoy haya aprobado un plan de reconstrucción de 750.000 millones de euros para los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Europa va a ser la solución. No pensemos que los políticos de nuestro país van a solucionar algo. Están preocupados en otras cosas, si en su interés partidista. Le pido que deje de aplaudir a los sanitarios, de verdad, que deje de aplaudir y que más cacerolada y menos aplauso. Porque el país con más sanitarios infectados es este. Y lo están pasando fatal a día de hoy.
que ya vale de darles palmadas, que les queremos todos mucho, todos, pues a lo mejor la forma de ayudarles es denunciar lo que les ha pasado y lo que les está pasando. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hacer un poco de historia. ¿Se acuerdan ustedes del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico? Era esa banda terrorista creada por el Partido Comunista en 1973, que hasta su disolución en 1978, por orden también del PC, se dedicó a cometer atentados y asesinar policías en España. Bien, pues hoy el FRAP ha salido a colación en el Congreso de los Diputados, cuando Cayetana Álvarez de Toledo le ha recordado a Pablo Iglesias que su padre fue miembro del FRAP. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que eso iba en respuesta al modo en que Pablo Iglesias le estaba llamando a ella, a Cayetana Álvarez de Toledo, refiriéndose constantemente a ella como marquesa. Al final, en el rifirrafe, ha tenido que intervenir la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. ¿Saben en favor de quién ha intervenido? ¿De ella o de él? Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El desprecio que Pablo Iglesias muestra hacia los diputados de la oposición ha encontrado hoy la horma de su zapato. El caudillo de Podemos, esta mañana en el Congreso, se ha estado dirigiendo a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, como marquesa en reiteradas ocasiones. Ante los constantes intentos de afrenta, Álvarez de Toledo ha optado por contestar y le ha dicho a Pablo Iglesias que es el embajador de ETA en el gobierno, el burro de Troya de la democracia, aludiendo así a sus conexiones con Bildu. Y ha remachado diciendo, es usted el hijo de un terrorista, pertenece usted a la aristocracia del crimen. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha instado a la diputada a retirar sus palabras, cosa que no ha hecho con el vicepresidente, y ante la negativa de esta a hacerlo, ha ordenado que fueran retiradas esas palabras del acta del diario de sesiones, lo cual ha motivado una protesta del PP. Este ha sido el momento. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Señora presidenta, señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien y que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señora Álvarez de Toledo, señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. No. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ¿por qué? Tras la parcialidad demostrada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha tratado de proteger a Pablo Iglesias, pero no a Cayetana Álvarez de Toledo, pues ahí lo ven, los vicepresidentes de la mesa, Ana Pastor e Ignacio Gil Lázaro, se han puesto en pie y han decidido abandonar el hemiciclo. Este era justo el momento, ya les ven ahí, en el que están abandonando sus puestos en la mesa del Congreso al considerar que la presidenta, que debería haber ejercido con imparcialidad, no lo ha hecho. El propio, lo ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo, el propio Pablo Iglesias reconoció en un artículo que escribió hace ya tiempo que su padre había sido militante del FRAP. Francisco Javier Iglesias había militado en el FRAP, en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, una organización terrorista creada en 1973 por la rama más radical del Partido Comunista de España, que no estaba de acuerdo con la reconciliación nacional por la que abogaba Santiago Carrillo. Este grupo utilizó la violencia terrorista en el final de la dictadura de Franco con el propósito de implantar en España un régimen republicano. El FRAP asesinó en sus atentados terroristas a dos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de realizar otras acciones violentas antes de disolverse en 1978 por orden del Partido Comunista. ¿Algún comentario al rifirrafe que hemos visto hoy? Bueno, varios. Lo primero que decir que este grupo terrorista se cargó un guardia civil.
No sé si lo sabéis. Un policía armada y un otro policía de la época franquista. Claro, sí. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Es que el marqués de Galapagar, yo creo que no tiene nada, pero absolutamente nada, que decirle a esta señora. ¿Pero qué se piensa? ¿Que por llamarle a alguien marqués o llamar Cayetanos o esto, hacen de menos a alguien si lo que hacen es echarse de menos a ellos mismos? Por favor, ya está bien. Ya está bien de poner etiquetas. Que es que, mientras que estos señores apoyan a los que pegan a la Guardia Civil en Alsasua y se reúnen con gente de ETA, hay los que están a favor de los partidos políticos de la libertad y la democracia y los que están muy cerca de los terroristas. Pero mientras tanto, su mujer pone tweets, digo la mujer del Coletas, pone tweets defendiendo o no pidiendo, metiéndose con Juan Carlos Kerr, me refiero a esa señora, sí. Le pone a tweets a Juan Carlos Kerr, que ha perdido a su hija porque un asesino vil la tiró hasta un pozo, si creo recordar, y ha pedido prisión permanente y la otra ha dicho que no. Esa es la clase de gentuza que tenemos sentada en nuestras instituciones. Por favor, ya está bien. Ya está bien. En ningún sitio del mundo, no, en una democracia normal, existe diputados que se sientan orgullosos de que sus padres hayan formado parte de un grupo terrorista o se junten con terroristas, que son gente que asesina y mata. Bueno, este gobierno con tanta relación con Bildu... En fin. Yo, la verdad, este tipo de debate del Congreso de los Diputados, pues no lo comparto y creo que deberían de intentar evitar este tipo de alusiones personales, que si tu padre, que si el suyo, sobre todo el presidente Iglesias, que le hace todo el rato la misma alusión a Cayetana Álvarez de Toledo y ella la ha respondido con bastante contundencia, y he de decir que una intervención a mí particularmente... me ha gustado porque ha dicho, le voy a decir por primera y última vez, como diciendo, yo no voy a entrar en este juego de mi padre o tu padre, para calificar algo que todos sabemos. Si buscas en internet el FRAP, te va a salir organización terrorista. Y el artículo de Iglesias, jactándose o orgulloso de que su padre militó ahí, también está publicado en las redes. Con lo cual, me parece una respuesta acertada después de todo un debate previo de la pregunta de control al gobierno, donde él a ella se refería como marquesa. Quiero decir, esta es la calidad del debate que estamos viendo en el Congreso de los Diputados. Creo que en este aspecto Cayetana Álvarez de Toledo la ha ganado en dialéctica, la ha ganado en el discurso político al señor Iglesias. Hombre, es que tiene un nivel intelectual bastante más alto ella, ¿eh? Pero al final es que perdemos también un poco el norte, porque al final la crítica real es cómo están gestionando estos señores el país. Es con quién se ha aliado Pedro Sánchez para ser compañeros de gobierno y para crear esa España del futuro. Y a mí me da mucho miedo el vicepresidente, porque ese sí, mientras Sánchez va cambiando de careta según... le gusta o según él considera más interesante para sus intereses electorales, Pablo Iglesias tiene el rumbo fijo de hacia dónde quiere ir y qué España quiere construir y cuál es su modelo de Estado. Y nosotros estamos con un presidente de gobierno que ahora considera que el pacto del abrazo le beneficia, pero eso no beneficia al interés general Cristiano, de los españoles. Me parece más grave la parcialidad demostrada por la presidenta de la Cámara, siendo la tercera institución del Estado y teniendo que ejercer una labor de mediadora entre todos los grupos políticos y de imparcialidad, ha sido clarísimamente parcial y partidaria. No, yo cuando la presidenta pide, a mí me parece además, cuando estás viendo en directo el debate parlamentario y la presidenta se dirige a Álvarez de Toledo para darle la oportunidad de rectificar, después de una chulería más del vicepresidente Iglesias diciendo que retire sus palabras porque va a emprender acciones legales o va a decir a su padre que las emprenda, me parece un gesto diciendo, oiga, ¿está usted a tiempo de rectificar? Y Álvarez de Toledo coge el artículo y dice, no, es que este señor ha dicho que su padre ha pertenecido al FRAP y es una organización terrorista. Si Meritxell Batet no ha entendido que eso es, que vamos, que en cierto modo reafirma sus palabras, se ratifica lo que dice y quiere mantenerlo, y de repente la respuesta de Batet deja a todos sorprendidos, porque nadie entiende por las palabras de Álvarez de Toledo que tengan que retirar eso del diario de sesiones, que es cuando creo, digo, o Batet se ha equivocado o no entiendo por qué hace ese gesto tan imparcial. Si chulean a los jueces, si echan a la policía, si la tercera fuerza del Estado usa el Congreso en beneficio personal y de su partido político, si yo sigo así,
Yo sigo diciendo todas estas cosas si nos hacen estar a una hora determinada todos metidos en nuestras casas. Si en una pregunta del control al gobierno, en lugar de responder, lo único que hacen son insultos personales para que no hablemos de esa desastrosa gestión. Esto es lo más parecido a una dictadura que yo he vivido. No sé, espero que esto se pare en algún momento. Pero bueno, veremos si tiene consecuencias legales este rifirrafe de esta mañana en el Congreso, pero eso sí, a quien se le complica el futuro judicial es al propio Pablo Iglesias. Como ustedes recordarán, sus acusaciones de que las cloacas policiales y el comisario Villarejo conspiraban contra él se le han vuelto en contra. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se prepara para pedir al Tribunal Supremo que investigue al caudillo de Podemos porque hay indicios de que hubiera podido cometer dos delitos en el manejo de los datos personales de una de sus colaboradoras. Ustedes recordarán la polémica suscitada cuando se hicieron públicas unas capturas de pantalla de los mensajes de Telegram en un móvil en los que Pablo Iglesias se refería a una periodista diciendo que la azotaría hasta sangrar. Bien, esas capturas de pantalla procedían del teléfono de Dina Busselham, colaboradora de Pablo Iglesias. Ese teléfono fue robado y Pablo Iglesias acusó a las cloacas del Estado de haber utilizado esa información en su contra. Sin embargo, ahora el juez García Castellón determina que Iglesias no es víctima, sino presunto culpable, ya que al parecer ese teléfono estaba en su poder y tardó medio año en devolverlo a Dina, en devolverle concretamente la tarjeta de memoria de su móvil dañada, de tal manera que ya no se pudieran recuperar sus archivos. Dina Busselham es ahora la directora de un panfleto que se dedica a desacreditar a periodistas independientes, acusándoles de que sus informaciones son mentira y hacer propaganda a favor de Pablo Iglesias. ¿Qué os parece? A mí, de todo esto, aparte de que me parece un lío bastante curioso, porque hay cosas muy turbias, me parece extraño el papel de la Fiscalía Anticorrupción, porque ha dejado a entender, en cierto modo, ha aconsejado como que Dina retirara los cargos o dijera que no estaba perjudicada, o que pidiera, en cierto modo, disculpas, y al final está enseñando la vía para salvar al vicepresidente por parte de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual el juez ha dicho, bueno, aquí ahora se va a tener que investigar todo hasta el final, porque ni siquiera se sabe claramente cuál es el tiempo que ha tenido Pablo Iglesias exactamente la tarjeta de memoria en su poder. Parece ser que le llegó a un medio de comunicación de forma anónima, luego se la dieron a él en un evento y él la mantuvo, hizo varias copias, y eso sí que parece ser que está demostrado, hizo copias de mensajes, de información que había en las tarjetas mientras estaba en su poder. Y hasta medio año más tarde no se la devolvió a Dina, pero eso sí, ya destruida. Claro, entonces la situación es tan turbia, extraña, propia de una persona perturbada, no diría yo de otra manera, porque en el momento que recibes esto se lo das a su dueño porque te ha llegado de determinada manera y no estás tantos meses dándole vueltas a este asunto que al final ha generado un lío tremendo, porque me parece que también acusó a OK Diario, habló de las cloacas del Estado. Al final generó todo un caso alrededor de una tarjeta de memoria SD que me gustará que se clarifique en el futuro, ¿no? Y además, ya por terminar, me recuerda tanto cuando criticaba a Podemos el tema de los ordenadores del Partido Popular, que por supuesto yo creo que ahí había que haber investigado precisamente qué ocurrió cuando destruyeron esos ordenadores, pero ahora Podemos utilizando las mismas armas, destruyendo también una tarjeta de memoria. ¿Esto qué es? Este es el nivel, este es el nivel. Este es el nivel, Cristiano. Es que lo que hemos reclamado siempre. Pero qué clase de gentuza tenemos en política. O sea, de verdad, esta gente, ¿a qué se cree que, es la política? O sea, es una vergüenza en todos los sentidos, multidisciplinarmente. Porque es que toques lo que toques, y dices, la fiscalía, claro, te quedas ahí pensando, pero la fiscalía que tiene narices que defender a esto y decirle a alguien, oye, quita esto. Claro, ahora sí me vienen a la cabeza las palabras aquellas famosas que dijo Pedro Sánchez del tema de la fiscalía, ¿verdad? Así que yo pongo la fija general, esto es todo, estos van a hacer lo que yo quiera, otra vez más. Entonces, dices, ¿pero de qué estamos hablando? Si se comportan, si es que son peores o igual que todo lo que critican. Entonces, llega un momento que dices, mira, yo pido elecciones generales y que la gente, por favor, sea consciente de que quien vaya a votar a esto, si ahora sí se lo pido, intento pedírselo cada vez que alguien me escucha, que se queden con esto que ha dicho la izquierda y los médicos, quédate en casa.
Oye, cuando vayáis a votar a estos ese día, quedaros en casa, porque esto es lo único que nos traen. Intrigas, historias, oye, que voy a azotar a una periodista, que le quito el teléfono, le quitan el teléfono, que yo me lo quedo 6 meses. Pero bueno, de verdad, estamos enfermos. Pero no solo eso, si resulta que el teléfono lo tenía él y él estaba al corriente de dónde estaba esa información, ¿a qué vienen esas acusaciones de las cloacas del Estado? Que si Villarejo me ha espiado, que si hay un complot de las cloacas policiales, la mafia policial, que me ha extorsionado publicando cosas que van en mi contra. Pues pero porque si ahora, tanto ir de víctima, pero ahora el juez García Castellón dice que no es víctima, que puede ser presunto culpable. Pero tú imagínate que ahora se demuestra que Villarejo no le quitó este nada. Claro, estos hablan para su público, es lo de los hooligans. ¿Qué pasa? Al hooligan le digo que Villarejo me ha quitado el teléfono y oye, yo me quito en medio y mira lo que sacan aquí. No, si el hooligan eres tú. Pero no olvidemos una cosa. Que ahora esto sale a la luz, igual el juez consigue aclararlo, porque está difícil de aclarar los tiempos, cuándo pasó la tarjeta de mano, quién la mantuvo más tiempo y tal. Pero este señor hizo campaña electoral del tema de las cloacas del Estado, sí, en un momento dado. Quiero decir, mucha gente se creería su mensaje, le votaría cuando él participaba de las cloacas del Estado, manteniendo la tarjeta de memoria en su poder. Quiero decir, que toda la maniobra de la campaña electoral de Podemos con este tema jugó a su favor para un interés electoral, que aquí las cloacas del Estado son estos señores que quieren entrar al CNI para que ellos formen parte de las cloacas del Estado. A ellos lo que les preocupaba de las cloacas del Estado es que las cloacas del Estado no mandaban ellos. Claro. Ese es el problema. Oye, que hay una cloaca, ahí tengo que estar yo, que soy una rata. ¿Cómo puede estar otro? Esto es muy triste. Y otra vez más, este es el nivel, hay que acabar con esto. Pero hay que acabar con esto multidisciplinarmente y con todos. Donde haya un personaje como este, que se vaya. Si es en la derecha, en la derecha, y si es en la izquierda, en la izquierda. Pero es que ya como país no podemos ni aguantar ni consentir estas cosas. Los ciudadanos tenemos que rebelarnos contra todo esto. Efectivamente. Aquí en España estamos viviendo algo que a mí me parece sorprendente y creo que a la gran mayoría de los españoles. La mentira ya no pasa factura en política, el mal comportamiento cuando salen este tipo de cosas tampoco pasa factura en política, porque no tenemos mecanismos claros para poder perjudicar en cierto modo y evaluar al político que ha mentido, que ha hecho mal, que ha engañado, que ha formado parte de las cloacas del Estado, y eso es lo que tenemos que cambiar para poder evaluar el día de mañana justamente cuando vayamos a votar. Porque es verdad, y yo entiendo que la gente de izquierda tiene que salir a votar, tiene que defender su ideología, tiene que poder expresarse en las urnas, pero posiblemente haya mucha gente de izquierdas que no pueda ver a Pablo Iglesias, mucha gente de izquierdas que no entienda. Es quizás que esta política no es de izquierdas. Es que estos dos, Pedro y Pablo, no hacen política de izquierdas. ¿Y a qué partido decente van a poder votar los que bueno, sean de izquierdas? Yo no sé, yo espero que UPyD salga a la palestra algún día. Nosotros, y la parte de izquierdas y de ese descontento lo recojan ellos. Pero yo te digo una cosa, es que esto no es la izquierda. Es que la izquierda es otra cosa. Yo y al señor Corcuera el otro día en esta casa, no tiene nada que ver esa izquierda con estos. Es que esa gente es de otra manera. Es que ser de izquierdas no es ser un comunista revenido, que además lo único que quieres es el mal para los demás y el bien para ti. Es que eso no es la izquierda. Primera, hay muchas cosas de la izquierda que están aceptadas prácticamente por todos los partidos políticos, porque ahora mismo nadie va a ir en contra de una sanidad pública. Todos defendemos una educación de calidad y pública. Ojalá tuviéramos un gran pacto por la educación en nuestro país, pero hay una serie de derechos sociales que desde la izquierda, y que yo confío y defendemos, que se tienen que poner sobre la mesa, pero lo que está haciendo Podemos no es izquierda, es populismo, es extrema izquierda y está alentando a la típica discurso de tú estás mal porque hay otro que está bien, que es un empresario, que es un rico. Quieren enfrentar a la clase trabajadora con los empresarios. No quieren enfrentar, como enfrentar a los ricos y a los pobres. Quiere es que, discurso fácil de decir, claro, tú lo pasas mal porque este es el culpable y yo te lo voy a solucionar. Al carecer de políticas, hacen política. Claro, pero es que no existe la izquierda o la derecha como tal. Es que hoy, en el día que vivimos, ese concepto rancio de la izquierda o la derecha que muchos nos han querido vender, que viene de muchos años atrás, no existe. Tú lo decías. Pero ¿quién duda ahora mismo de que haya que tener una buena sanidad pública? Nadie. ¿Quién duda de que haya que hacer una buena educación y además a nivel nacional y pública decente? Nadie. Pero si es que yo me acuerdo que la Dalid de esta derecha más rancia que decían todos que puede ser Esperanza Aguirre, se dejó la vida en que todos los chavales aprendieran
inglés de mejor o menor manera en las escuelas públicas, ¿eh? Pero si es que me da igual. Y apostó por la educación de excelencia. Apostó por mucha serie de cosas. Pero es que te puedo decir muchas cosas que apostó. Ha apostado a la izquierda históricamente en este país, que se han comprado y que tenían razón. Si es que esto ya no existe izquierda o derecha, existe la razón y la lógica. Oiga, ¿usted puede dejar tirado a su pueblo cuando lo necesite y está muriendo de hambre? No. Tengo, y lo dice alguien, que le me llaman facha liberal y de todo. Oiga, ¿usted emitiría deuda para salvar a esta gente aunque... Sí. Claro. ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Si es que ya no existe eso. Existe la lógica, existe... La gente está demandando que haya profesionales en la política que se dediquen a gestionar bien lo suyo. La política ¿punto? Social puede ser tan de derechas como de izquierdas, claro. Con la pequeña diferencia que la izquierda ha tratado de patrimonializarlo, es como el progresismo. Aquí solamente se progresa si eres de izquierda, porque son progresistas, ¿no? El progreso se consigue pues, consiguiéndolo, no diciendo que eres progresista y demostrando todo lo contrario. Claro. Bueno, pues la política social es exactamente lo mismo. Hay políticas sociales, claramente en los idearios de los partidos de derechas, que son de facilísima aplicación y no son patrimonio exclusivo de la izquierda. El progreso se consigue haciendo reformas que el país necesita, reformas estructurales. Por ejemplo, si tenemos un modelo productivo que solo está basado o se basa principalmente en el ladrillo y en el turismo, tenemos que ampliar, tenemos que apostar por nuestra industria, por el I+D+I, pues tenemos que ir en esa dirección. Tenemos que progresar, por ejemplo, en conseguir una justicia más independiente, en una mejor educación de calidad en toda España y que no haya 17 sistemas distintos y tengamos en algunas comunidades una educación muy buena y en otras comunidades una educación peor. El progreso va en esa dirección, en conseguir reformas, pero a esta gente se le ve el plumero cuando la primera oportunidad que tienen de gobernar dicen, no, yo quiero el CNI y quiero también la radiotelevisión pública. Esto es lo que yo propongo para el futuro gobierno. ¿Usted qué progreso defiende? Usted lo que quiere es controlar el poder para seguir en el poder a través de la propaganda política que usted sabe hacer. Pero reformar el país, hacer reformas estructurales que cambie el día de mañana y mejore el futuro de los españoles, esto no está en el programa de Unidas Podemos, esto no está en el programa del Partido Socialista. El programa de ellos lo único que está es seguir en el poder cuanto más tiempo posible para colocar a mi gente en todos los ministerios y poder seguir viviendo del cuento y tener mi chalenga a pagar. Porque reformar España implica ambición política y eso no tienen, porque no lo han demostrado en esta crisis sanitaria, no han tendido la mano a los otros partidos para salvar el país y han querido defenderse, como siempre, atacando al contrario. ¿Y ese progresismo del que tú hablas es de izquierdas o es de derechas? Es que no lo es. Es que eso es una cosa rancia que los comunistas te venden porque necesitan encontrar a un enemigo ficticio. Como tú lo has dicho, el enemigo es el empresario. ¿Qué coño me estás diciendo? ¿Pero cómo que el enemigo es el empresario? Si el empresario sufre por su trabajador igual. Dices, pero que estamos en el mismo equipo. No, es que las grandes empresas todas están en paraísos fiscales. Vamos a por las grandes empresas, vamos a matarlas. ¿Pero qué me estás contando? Fran, o sea, porque... Ahora que estás en el poder, haz que todas coticen en España. Si es fácil. Es que, Fran, el populismo y el nacionalismo venden el mismo discurso porque es algo muy simple de entender y la gente pues hace un discurso, tú lo estás pasando mal porque hay un rico que está viviendo a costa de tu sufrimiento. El nacionalismo, tú lo estás pasando mal porque España nos roba y el Estado español es el culpable. Buscan el culpable, ponen todo el foco de atención ahí y ese es el foco que solucionaría el problema. ¿Desaparece España? ¿Va a salvar los problemas de la farmacia, de los comercios, de la economía en Cataluña? No. ¿Desaparecen los ricos y los empresarios? ¿Va a salvar los problemas de la clase obrera? No. Ese es un mensaje que, sinceramente, se cae sobre su propio peso y tenemos que hacer pedagogía y enseñar a la gente que no caigan esas trampas populistas y nacionalistas. Eso es. Y hay que poner reformas estructuradas, argumentadas sobre la mesa para decir, mira, aquí vamos a salvar, hablabas antes, emisión de deuda por parte del Estado español y que la compre el Banco Central Europeo. Europa tiene que poner dinero sobre la mesa. Esa es la vía de solución. Tenemos que hacer reformas estructurales, adelgazar la administración, fusionar municipios, intentar que nos cueste menos el estado elefantiásico que tenemos a día de hoy. Esa es la dirección. Pues pero hay que explicarlo. De momento no vamos en esa dirección ni no, para lejos. Nada. Tenemos más ministros, vamos más cargos de confianza, más enchufados en los ministerios. Seguimos abusando de la libre designación, que es el formato por el cual han cesado a Pérez de los Cobos para poner a alguien de confianza del gobierno. Al final, eso es corrupción política porque en el fondo no estás trabajando para el interés general, estás trabajando para el interés de otros. Ahora yo os hago una propuesta. ¿Os imagináis que los mejores de verdad dijeran vamos a fichar por un partido político
y vamos a gobernar España. O sea, yo no sé si lo sabéis, pero una de las mentes más privilegiadas españolas, que creo que es un chaval de León, que está en Google, nadie sabe lo que ha hecho un ordenador cuántico. Esto es una tontería, ¿verdad? Nadie sabe lo que es un ordenador cuántico. Bueno, pues búsquenlo en Google. Es ese chaval, es ese señor, es español. ¿Os imagináis que le fichamos? ¿Os imagináis que al que lleva la economía y la dirección del MIT... Hay mucho talento en España, Fran, y lamentablemente no se encuentra entre la clase política que tenemos. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer entre todos es reclamar talento en la política. Reclamar talento en la política. Es que eso es fundamental. Lo reclamamos y lo seguiremos reclamando todos los días mientras nos dé tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Nos acercamos a la hora de la despedida. Don Cristiano Brown, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Javier. Buenas noches. Gracias también a Fran Simón por haber estado con nosotros. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sigan con nuestra programación. No nos dejen, que ya saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.